Someday, and it's not very far away, Ezekiel chapter 9 will be seen. Algún día, no muy lejano Ezequiel 9 va a ser visto. Ezekiel 9, 4 to 6 says these words. Ezequiel 9, del 4 al 6, dice estas palabras. The Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Ezequiel 9, 6 dice, 4, perdón, desde el 4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. To the others he said in mine hearing, go ye after him through the city in spite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Y a nosotros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de herir. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Slay utterly old and young maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pasa todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Then they began at the ancient men which were before the house. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. And we can get our Adventist theologians to tell us that that only applies to Ezekiel's day. Y nosotros podemos encontrar a nuestros teólogos tratando de argumentar de que esto solamente se aplica a los tiempos de Ezequiel. But that's a lie. Pero es una mentira. Because this chapter in Ezekiel applies to what is just ahead. Porque este capítulo de Ezequiel 9 está y es aplicable para lo que está justo frente a nosotros. And the Jerusalem and the sanctuary and these passages apply to the Seventh-day Adventist Church just ahead. Y el santuario y Jerusalén de los que se hablan aquí aplica específicamente a la condición de la iglesia adventista o al adventismo que está justo enfrente. And the Bible says that God will set a mark, a seal, on those who sigh and cry for the abominations being done in the church. Y dice este capítulo que el Señor pondrá un sello sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones dentro de la iglesia. And I hear somebody whisper, oh dear, that guy up there, he's just crazy. Y yo escucho a la gente por ahí decir, no, mira, este que está ahí está bien loco. He doesn't know what he's talking about. That only applies 2,000 years, 2,500 years ago. Él no sabe lo que está hablando. Eso solo aplica a unos 2,500 años atrás. You can call me crazy all you want. Usted puede llamarme loco todo lo que quiera. But you don't have to deal with me. Pero usted no tiene que lidiar conmigo. Because the third person of the Godhead, through Ellen White, applied these verses just ahead of us. Porque la tercera persona de la divinidad describió que esto sucedería justo en lo que viene pronto. Fifth Testimonies, page 195, paragraph 4. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 195, párrafo 4, nos dice. In the time when his wrath shall go forth in judgments, these humble, devoted followers of Christ will be distinguished from the rest of the world by their soul anguish. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigo, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. Which is expressed in lamentation and weeping, reproofs and warnings. Expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. While others try to throw a cloak over the existing evil and excuse the great wickedness everywhere prevalent, those who have a zeal for God's honor and a love for souls will not hold their peace to obtain favor of any. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente,
y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán. Their righteous souls are vexed day by day with the unholy works and conversation of the unrighteous. No callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. They're powerless to stop the rushing torrent of iniquity, and hence they are filled with grief and alarm. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, y ahí, de ahí, que se llenen de pesar y alarma. They mourn before God to see religion despised in the very homes of those who have had great light. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. They lament and afflict their souls because pride, avarice, selfishness, and deception of almost every kind are in the church. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. The Spirit of God, which prompts to reproof, is trampled underfoot while the servants of Satan triumph. God has dishonored the truth made of none effect. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. So Ellen White, in commenting on Ezekiel 9, she says, when the wrath of God will be poured out in judgment. Así que la profeta por inspiración, comentando sobre Ezequiel 9, dice, cuando la ira del Señor se desate en juicio. And we know that God's wrath and judgments are just in the future. Y sabemos que la ira de Dios y sus juicios está junto en el, justo en el futuro. She says there will be two kinds of people in the church. Those who throw a cloak over the existing evil. Dice que habrá dos clases de personas en la iglesia. Algunos que tiran un manto sobre los males existentes. And those who will sigh and cry for the abominations being done in the church. Y aquellos que gimen y claman por las abominaciones que suceden dentro. And Ezekiel said that those who sigh and cry will receive the mark of God's approval, the seal of the living God. Y el Señor por inspiración nos dice que aquellos que gimen y claman recibirán el sello de aprobación, el sello del Dios viviente. And those who are telling silly stories and 20 minutes of jokes on Sabbath morning and are throwing a cloak over the existing evil are going to be cut down. Y aquellos que se paran por 20 minutos un sábado de mañana a echar cuentecillos y chistes van a poner un manto sobre el mal y van a ser cortados. I want to go back with you to an event that happened a long time ago. Quiero que vayamos atrás a un evento que sucedió hace ya varios años. Because what happened about 500 years ago is being reenacted, but in the opposite way. Porque lo que sucedió hace 500 años atrás está siendo ahora reactuado, pero de la manera opuesta. 500 years ago, October 31 of 1517, the German monk Martin Luther nailed the 95 theses or protests against the tyranny of Rome. En octubre 31 de 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó 95 tesis de protesta en contra de la tiranía católica. Luther's protest against the wickedness of the papacy and their denigration of scripture started a movement that turned this world upside down. La protesta de Lutero contra de las abominaciones y todo la corrupción de la Iglesia Católica comenzó un movimiento que transformó el mundo. It was Luther's 95 protests that paved the way for civil and religious freedom in this world. Fueron estas 95 tesis las que pavimentaron la ruta por la cual transitaría luego las libertades religiosas y civiles.
It was Luther's protest that paved the way for the possibility of nations to develop a middle class. Fue por las tesis que Lutero clavó, fue por este camino que él pavimentó, que entonces se crearon en muchas naciones las clases medias. And Luther's Reformation paved the right for all men to worship God according to the dictates of their own conscience. Y la reforma de Lutero también permitió que cada persona pudiese adorar al Señor de acuerdo con los dictados de su conciencia. Luther's Reformation demanded that the Bible become the sole authority. La reforma de Lutero demandaba que la Biblia y la Biblia sola fuese la autoridad. And that Jesus and he alone would be the king of every person's heart. Y que Jesús y solo él fuese el rey soberano del corazón de las personas. 500 years later, October 31st, 2017, there's another reformation that's going on today. 500 años después, el 31 de octubre de 2017, también hay otra reforma que está sucediendo. But it's not like the one Martin Luther started. Pero no es como la que Martín Lutero comenzó. You know, in celebration of Martin Luther's 500th anniversary celebration of his nailing the 95 protests on the door at Wittenberg. Saben que en ocasión de la celebración de los 500 años de que Martín Lutero haya clavado estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. The Lutheran Church created a garden in the midst of Wittenberg, Germany, called the Luther Garden. La iglesia luterana hizo o fabricó este jardín que se encuentra en el medio de Wittenberg en Alemania, y este jardín fue llamado el Jardín de Lutero. And the Lutheran Church Federation said all churches are invited to plant a tree here in honor of the great reformation of Luther. Y la Federación Luterana Mundial invitó a todas las iglesias protestantes a que viniesen y plantasen un árbol ahí en conmemoración de este evento. That was a lie. Esto era una mentira. Because on their website, the Lutheran Federation said this. Porque en su página web, la Federación Luterana, vean lo que dice. The Lutheran World Confederation confesses one united, holy, Catholic, and Apostolic Church and wants to serve the unity of Christianity. Ellos dicen, la Lutheran World Foundation, la Fundación Luterana Mundial, confiesa la única santa Iglesia Católica y Apostólica y quiere servir a la unidad del cristianismo. The Lutheran World Federation wants to underline the ecumenical significance of the Reformation anniversary. La Fundación Luterana Mundial quiere subrayar el significado ecuménico del aniversario de la Reforma. And its importance for the ecumenical relationship. Y su importancia para las relaciones ecuménicas. They said this was in honor of Luther's protest. Dijeron que este jardín que fabricaron era en honor a la reforma, a la protesta de Lutero. In reality, all the churches that planted trees in that garden were coming together in ecumenical unity. Pero la verdad es que todas las iglesias que participaron en la hechura de este árbol estaban participando de la unidad ecuménica. Uniting together as one world Catholic apostolic church. Uniéndose como una sola iglesia católica y apostólica. It doesn't matter what you believe. No importa qué es lo que creas. It doesn't matter if you accept the Bible. No importa si aceptas la Biblia. It doesn't matter if you believe in Christ and His commandments. No importa si crees en Cristo y en sus mandamientos. All that matters is that your church sets aside all that it believes and joins up in unity
with all other churches. La verdad es que ellos lo que dicen es que no importa lo que tú creas, deja las cosas a un lado y ven unidad con estas iglesias. Now, how many churches around the world that knew that that Luther Garden was involved in an ecumenical unity, how many churches joined in that garden? Y podemos preguntarnos, de todas las iglesias que sabían que este movimiento era un movimiento ecuménico, ¿cuántas de ellas fueron a participar de este evento? Many, if not all, denominations around the world planted trees in the Luther Garden. Muchas, si no todas, las denominaciones en el mundo fueron a plantar un árbol allí. And all the churches that did demonstrated their part in being joined together in the community of churches. Y todas ellas demostraron su parte al pertenecer a la comunidad ecuménica de iglesias. Were you, as a Seventh-day Adventist Christians, raised up to become a part of Roman Catholic and apostate Protestant churches? ¿Será que usted como adventista del séptimo día fue levantado por el Señor para unirse en movimientos con las iglesias evangélicas apóstatas y las católicas? Is your mission as a Seventh-day Adventist and is your church to be a part of the ecumenical unity of the churches of the world? Is that your mission? ¿Será que tu misión adventista es ser parte de los movimientos ecuménicos del mundo? No. If it is, friend, you're in the wrong church. Si lo es, hermano, está usted en la iglesia equivocada. If that is your mission, then we should cease to exist as Seventh-day Adventists. Si esa es nuestra misión, deberíamos dejar de existir como adventistas del séptimo día. Seventh-day Adventists were not raised up to be like every other church. Los adventistas del séptimo día no fueron levantados para ser como cualquier iglesia. We were not raised up to be in unity with all the other churches. No fuimos levantados para estar en unidad con todas las demás iglesias. We were raised up to call the apostate Protestant churches out of their apostasy. Fuimos llamados para llamar a todas esas iglesias apóstatas fuera de su apostasía. We were raised up to call Roman Catholics out of Roman Catholicism and into the truth of God. Fuimos llamados para hablarle a los católicos para que salgan de su sistema apóstata y entren a la verdad. Our message is found in Revelation chapter 18, and I heard a voice from heaven crying, "Come out of her, my people." El mensaje que encontramos en Apocalipsis 18 nos dice, y escuché una voz que clamaba, "Salgan de ella, pueblo mío." The message we've been given as a people to those other churches is, "Come out of her," not, "Let's join and unite with them." El mensaje que se nos ha dado es clamar para que ellos salgan de esas iglesias. No es nuestra misión el ir a unirnos o llamar a la unidad de esas iglesias. But in the Luther Garden, Seventh-day Adventist leaders and the German conferences of Seventh-day Adventists planted trees. Pero los representantes adventistas en Alemania, la conferencia ya participaron y plantaron su árbol. On March 3rd, 2015, a tree was planted for the Seventh-day Adventist Church in Lower Saxony. El 3 de marzo de 2015 se plantó un árbol para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Baja Sajonia. The symbolic plantation of the red maple tree was done by Pastor Walt Schoenfeld and Detlef Bendig. La plantación simbólica del árbol de arce rojo realizada por el reverendo pastor Ralph Schoenfeld. On March 3rd also, Johanna Scheel and Thomas Grove planted a tree for the Seventh-day Adventist Church in Berlin, Central Germany, which is a federation of Adventist churches from Berlin, Brandenburg, Saxony, and Thuringia. El 3 de marzo de 2015, Johannes Schill y Thomas Rock plantaron un árbol de arce rojo para los adventistas del séptimo día en Berlín, Alemania Central, que es una federación de iglesias de Berlín, Sajonia, Sajonia, Anhalt y Turingia. Have we lost our mind? ¿Será que nos volvimos locos, hermanos?
Do we have any idea what our mission is as the people of God? ¿Será que entendemos, hermanos, nuestra misión como pueblo de Dios? Clearly, the German Seventh-day Adventist churches have become so enmeshed with the ecumenical movement, they don't know anymore who they are. Claramente, las iglesias adventistas de Alemania se han involucrado tanto en estos movimientos ecuménicos que ya no saben ni quiénes son. Do we? ¿Será que nosotros sí sabemos quiénes son? Where do we put our money? ¿Dónde ponemos nuestro dinero? Where do we put our time? ¿Dónde ponemos nuestro tiempo? Where do we go to church? ¿Dónde vamos a la iglesia? Who do we listen to on Sabbath? ¿A quién escuchamos en sábado? Do we listen to pastors tell funny jokes for 20 minutes and then say, just make sure you put your money in the till? ¿Será que vamos a escuchar a pastores que pasan 20 minutos echando chistecitos en el púlpito y luego les dicen pongo su tiempo en el púlpito? And so you toss your money in and think you've been a good Seventh-day Adventist for that Sabbath. Y entonces allí sentados ponemos nuestros diezmos y pensamos que hemos sido buenos adventistas por ese sábado. And that money that you are putting in a conference church is going to the conference, to the union, and on to the general conference to support men like this in the ecumenical movement. Y resulta que el dinero que usted ha puesto va a las conferencias, a las uniones y a la conferencia general para soportar o para darle soporte a estos pastores que están envueltos en movimientos ecuménicos. And you say, oh, but I don't believe that. Y ustedes dicen, ah, pero yo no creo. Yeah, but if you put your money in there, you put your money where your mouth is. Y la verdad es que si usted pone su dinero donde usted lo ponga, ahí está su boca también. You support that, friend. You're supporting the setting up of the image of the beast in America. Si ustedes dan soporte a este tipo de cosas, están dando validez, están dando fondos para que la imagen de la bestia se levante en Norteamérica. When will the voice of Luther rise again? ¿Cuándo se levantará de nuevo la voz de Martín Lutero? When will we recognize our God-ordained privileges and say no to apostasy? ¿Cuándo vamos a reconocer los privilegios que el Señor nos ha dado y decirle no a la apostasía? When will we finally say, I will put no more money in that till until there is repentance among our people? ¿Cuándo vamos a decir, no voy a colocar ni un centavo más en esos fondos hasta que haya arrepentimiento y confesión? How long are we going to play games, friend? ¿Cuánto tiempo más estaremos jugando, hermano? Because when you go Sabbath after Sabbath, listen to garbage messages, but continue to support that apostasy, you're supporting ecumenism. Porque cuando usted va a la iglesia a escuchar esos cuentos tontos en el púlpito y toda esa basura y sigue dando soporte a la causa, usted lo que realmente está dando soporte es al ecumenismo. When will somebody have an ounce of courage and say no more? ¿Cuándo será que alguien tenga una onza de coraje y diga no más? Or will you be among those who Ellen White described as putting a cloak over the evil and saying, there's not a problem? ¿O estará usted entre aquellos que, como leímos en los escritos de la profeta, ponen un manto sobre el mal y dicen, no hay ningún problema? I'm just going to keep supporting the apostasy because I want the brethren to pat me on the back and tell me what a good Adventist I am. Yo voy a seguir manteniendo esta apostasía porque me gusta que los hermanos me pongan la mano en el hombro y me digan cuán buen adventista soy. I'll tell you the truth. Les diré una verdad. You keep up that relationship and you keep supporting that, you're going to walk with that Adventist leader that's patting you on the back right into the lake of fire. Si ustedes siguen manteniendo esa relación, si ustedes siguen dando soporte a esa apostasía, usted va a ir directo junto con ese pastor que sigue dándole palmaditas en la espalda al lago de fuego y azufre. So, our dear General Conference President, who said there are no Jesuits in the Adventist Church, where was he
October 31st of 2017. Hago la pregunta, ¿dónde será que estaba nuestro querido presidente de Conferencia General el 31 de octubre? Is Ted Wilson honoring the Protestant Reformation? ¿Será que Ted Wilson estaba honrando a la Reforma Protestante? Ted Wilson was in Moscow. Ted Wilson en esta fecha estaba en Moscú. Ted Wilson was giving a message and listening to messages that were being provided by around 200 leaders from representing churches from all denominations all over the world. Él estaba allí dando su parte y su predicación y escuchando también acerca de 200 líderes de todas las denominaciones, de muchas denominaciones alrededor del mundo. Now the Adventist News Network said this is what he told at those meetings. Y la Adventist News Network nos dice, ¿verdad? Que es un canal de noticias adventistas, que esto fue lo que sucedió. It's a great privilege on this day, 500 years after the Reformation began, when there seemed to be so much instability and challenges in the world, to continue the Reformation in our own hearts. Es un gran privilegio en este día, 500 años después de que comenzó la Reforma, cuando parece haber tanta inestabilidad y desafíos en el mundo, continuar la Reforma en nuestros propios corazones. Wilson said in a brief speech to 200 leaders gathered for the Reformation 500 years event on October 31st. Dijo Wilson en un breve discurso ante 200 líderes reunidos para el evento Reforma 500 años el 31 de octubre. And there is Ted Wilson and there is President Kaminsky of the Euro-Asian Division. Seventh-day Adventist interpreting for them. Ahí está Ted Wilson y el presidente de la división euroasiática Kaminsky traduciéndole al ruso. And in the audience, y en la audiencia, as you can see, are leaders from all churches. Allí encontramos líderes de muchísimas iglesias. You have a Lutheran pastor. El pastor luterano, an orthodox pastor. Un ortodoxo. You have a Roman Catholic priest right here. Tenemos ahí mismo un católico romano, un sacerdote. And there you have Ted Wilson. Ahí tenemos a Ted Wilson también, podemos verlo. They were all there together, standing shoulder to shoulder. Ahí estaban todos, hombre con hombre. Apostolic, communist, evangelical, Lutheran, Muslim, Orthodox, Pentecostal, and Roman Catholic. Apostólicos, comunistas, evangélicos, luteranos, musulmanes, ortodoxos, pentecostales, con el representante también del Papa. So what did they talk about? ¿Y de qué hablaron? Well, of course, Ted Wilson talked about the Sabbath. And talked about Revelation 18 and come out of her, my people. Pues claro, Ted Wilson habló del sábado, habló sobre Apocalipsis 18, les instó a salir de sus iglesias. And the smile back here on the face of that young man, you're exactly right. That is a joke. Y como vemos en nuestro hermano joven de la parte de atrás que sonrió, está haciendo correcto. Es mentira. Archbishop Celestino Migliore, the Roman Catholic Church and representative of the Pope himself, said these words. El arzobispo Celestino Migliore, que es el representante del Papa, dijo en el evento lo siguiente. In his speech to the different religious and political leaders, he told them the Roman Catholic Church was not only proud to participate in this celebration, but that it was their duty. En su discurso a los diferentes líderes religiosos y políticos, les dijo que la Iglesia Católica Romana no solo estaba orgullosa de participar en esta celebración, sino que sentía que era su deber. He said it was not Rome's intention to focus on the divisions brought about by the Protestant Reformation, which he characterized as a disease of conflict. También dijo que no era la intención de Roma concentrarse en las divisiones provocadas por la Reforma Protestante que caracterizó como una enfermedad de conflicto.
Protestant Reformation. Reforma Protestante. One of the greatest religious movements in the last 20 centuries. Uno de los movimientos religiosos más importantes y poderosos de los últimos 20 siglos. When the Holy Spirit awakened millions of people to the good news in the Bible. Donde el Espíritu Santo despertó a millones de personas sobre las verdades de la Biblia. This Catholic priest called it a disease of conflict. Este sacerdote católico lo llama enfermedad de conflicto. And he wanted to look forward to a new joint future based upon overcoming the prejudices about the Reformation. Y habla de mirar hacia adelante a un nuevo futuro conjunto basado en la superación de los prejuicios sobre la Reforma. So what was the Roman Catholic priest's reason for being there? Así que, ¿qué razón tenía este sacerdote católico para estar allí? He wants all the churches together. Quiere a todas las iglesias unidas. Doesn't matter what you believe. No importa just lo que come creas. Together. Ven, júntate con nosotros. And what do you think? What do you think the result of all the churches coming together will be? ¿Y qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué será el resultado de que todas estas iglesias se unifiquen? Where do you think this ecumenical movement is tending, friends? ¿Hacia dónde creen ustedes que tiende este movimiento ecuménico? The Archbishop also prays the important understanding that we must maintain the centrality of the Word of God. Este arzobispo también elogió la importancia de comprender que debemos mantener la centralidad de la palabra de Dios. Catholic Church is now believes in the Bible. Entonces la Iglesia Católica parece ahora creer en la Biblia. The Roman Catholic Church now exalts the Bible. La Iglesia Católica ahora exalta la Biblia. I thought Rome never changed. Yo pensé que Roma nunca cambiaba. I thought Rome burned Bibles for 1,000 years. Pensé que Roma quemó Biblias por 1,000 años. So are we talking here with a forked tongue? Así que entonces estamos hablando con una lengua distinta. He says, oh, we believe in the Bible now. Pareciera que tuvieran dos corrientes de maneras de hablar. Oh, dicen ahora, creemos en la Biblia. You believe that. You're ready to believe anything. Si tú crees eso, estás listo para creer cualquier otra cosa. The great controversy is not to be shocked or surprised. El conflicto de los siglos no es para que nos atemoricemos y tengamos un shock o nos sorprendamos. The great controversy 558. Ellen White said, the Catholic Church now presents a fair front to the world. El conflicto de los siglos en su página 558 nos dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. Covering with apologies her record of horrible cruelties. Y presenta disculpas por sus horribles crueldades. She has clothed herself in Christ-like garments, but she is unchanged. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Every principle of the papacy that existed in past ages exists today. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. The doctrines devised in the darkest ages are still held. Let none deceive themselves. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten hasta nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. That cardinal's playing a game. Ese cardenal está jugando. And it's a deadly game to enslave this entire world. Y esto es un juego para esclavizar el mundo entero. And to enslave and engulf all of those people at that ecumenical meeting in Moscow, he would have to calm everybody down and say, we believe in the Bible. Y para poder apoderarse, poder unificar a todas estas personas que se reunieron en y se dieron cita en estas reuniones, él tenía que calmar a todas las personas diciendo,
No, ahora nosotros creemos en la Biblia. Rome hasn't changed, friends. Roma no ha cambiado. The fact that we feel so good about them today, it's because we've changed. El hecho de que nosotros nos sintamos tan bien con la actitud de ellos ahora es porque nosotros hemos cambiado. Because we don't protest anymore. Es porque ya no protestamos. Because we don't have the courage. Es porque ya no tenemos la valentía para hacerlo. Because we're so engulfed in the world, we don't have time to spend with the Lord and hear His voice. Porque estamos tan metidos e involucrados con el mundo que ya no tenemos tiempo para oír su voz. The papacy that Protestants are now so ready to honor is the same that ruled the world in the days of the Reformation. El papado que los protestantes están ahora dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma. When men of God stood up at the peril of their lives to expose her iniquity. Cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. When will men of God, when will women of God stand up and rebuke the apostasies in the churches of today? ¿Cuándo será que hombres y mujeres del Señor se levantarán y darán una reprensión en contra de la apostasía de las iglesias en la actualidad? Our silence tells us that we are so engulfed in the world, or we are just chickens at heart. Nosotros tenemos una actitud u otra. La condición que tenemos en este momento solo nos dice o que estamos demasiado metidos en el mundo o que simplemente somos gallinas de corazón. When will somebody take this message seriously? ¿Cuándo, hermano, será que alguien tomará este mensaje de manera seria? When will somebody finally say no more? ¿Cuándo será que alguien se levante y diga no más? She possesses the same pride and arrogant assumption that lorded it over kings and princes and claimed the prerogatives of God. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Her spirit is no less cruel and despotic now than when she crushed out human liberty and slew the saints of the Most High. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Michael Kaminsky, the president of the Euro-Asian Division of Seventh-day Adventists, interpreting for Ted Wilson in Moscow, had this to say about what he saw. Michael Kaminsky, el presidente de la División Euroasiática de la Iglesia Adventista, con sede en Moscú, quien fue el intérprete de Ted Wilson en esta reunión, dijo algo. It's interesting to see people from various walks of life find something in common, he said in an interview. Fue interesante ver a personas de diferentes profesiones encontrar algo en común, dijo en una entrevista. Everyone spoke about the importance of the Word of God. Todos hablaron sobre la importancia de la palabra de Dios. The Word of God. La palabra de Dios. The Word of God. La palabra de Dios. And what is the Word of God? ¿Y qué es la palabra de Dios? What was exalted in those meetings in Moscow? ¿Qué se exaltó en esas reuniones en Moscú? Was it the Ten Commandments that are in the Word of God? ¿Será que se exaltaron los diez mandamientos que se encuentran was en la palabra de Dios? Was it the judgment that's going on in the sanctuary in heaven today? ¿Será que se levantó el conocimiento del juicio investigador que se lleva a cabo en el santuario celestial? Was it a call to those apostate leaders to come out of those fallen churches lest they suffer the lake of fire? ¿Será que se presentó el mensaje diciéndole a todas esas personas que son parte de las iglesias apóstatas que deben salir de ellas para no participar del lago de fuego? So were those messages heard in Moscow as the word of God was exalted? ¿Será que esos mensajes se oyeron en Moscú mientras la palabra de Dios estaba siendo exaltada? By the way, it's time to laugh. Por cierto, sí, sería tiempo de que rieran. Okay. Some of you.
That's a joke, folks. Eso es una broma, amigo. The word of God was not exalted in Moscow. La palabra de Dios no fue exaltada en lo absoluto en Moscú. Great Controversy, page 265 and 260, or 270, we read these words. El conflicto de los siglos, página 270, leemos lo siguiente. The war against the Bible carried forward for so many centuries in France culminated in the scenes of the Revolution. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. That terrible outbreaking was but the legitimate result of Rome's suppression of the scriptures. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la superstición que Roma había hecho de las sagradas escrituras. Well, do you realize where this world is heading today? Hermanos, ustedes se dan cuenta de hacia dónde se dirige este mundo hoy en día. The French Revolution erupted in France and millions died. La Revolución Francesa explotó allí en Francia y millones murieron. Why? ¿Por qué? Because of the suppression of the Bible. Por la supresión de la Biblia. And what do we see all over this world today? ¿Y qué es lo que vemos alrededor del mundo ahora? The Bible is being kicked to the curb. La verdad es que la Biblia está siendo pateada fuera. And these religious leaders in Moscow act like they love the Bible. Y estos líderes en Moscú actúan como si ellos amasen la Biblia. When God's Ten Commandments, His denunciations of sin, and the requirements of His law are kept way out of sight. Cuando la verdad es que la ley del Señor, sus requerimientos, están fuera de la vista de las personas. So what was the spirit that was really activating those meetings in Moscow? Así que preguntamos, ¿cuál era el espíritu que realmente estaba activando todas estas reuniones en Moscú? You know what modern spiritualism believes? ¿Ustedes saben lo que el moderno espiritismo cree? Great Controversy, page 545, says that spiritualism used to reject Christ and the Bible, but now they profess to believe both of them. El conflicto de los siglos, en su página 545, dice que el espiritismo rechazaba la Biblia, decía no aceptarla, ni a Cristo, pero ahora dicen que lo hacen. So demons in spiritualism today profess to follow Jesus and to believe the Bible. Así que el espiritismo moderno profesa aceptar a Cristo y a la Biblia. But do you know what's left out in their study of the Bible? ¿Pero saben qué es dejado fuera de su estudio de la Biblia? Great Controversy says, but the Bible is interpreted in a manner that is pleasing to the unrenewed heart, while its solemn and vital truths are made of no effect. El conflicto de los siglos nos dice, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto. Love is dwelt upon as the chief attribute of God, but it's degraded to a weak sentimentalism, making little distinction between good and evil. Love is dwelt upon. Dice, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. God's justice, His denunciations of sin, the requirements of His holy law are all kept out of sight. La justicia de Dios,
su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Pleasing, bewitching fables captivate the senses and lead men to reject the Bible as the foundation of their faith. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentimientos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de la fe. So we profess to believe in the Bible. Así que profesamos creer en la Biblia. And we profess to believe in Christ. Y profesamos creer en Cristo. But we don't want to hear anything about the Ten Commandments, and we don't want to hear anything about the investigative judgment, because that convicts us that we're living in sin. Pero no queremos saber nada sobre los diez mandamientos. No queremos saber nada sobre el juicio investigador, porque eso nos convence de que andamos en pecado. And that's modern day spiritualism. Y eso es el espiritismo de hoy en día. So when you get into a church on Sabbath morning and you listen to a pastor talk about love, love, and more love, you're listening to spiritualism. Así que cuando usted se siente en su iglesia un sábado de mañana y escucha al pastor hablar de amor, amor y amor, está escuchando un mensaje espiritista. As we said earlier, Seventh-day Adventists would never be found going to a clairvoyant. Como dijimos en la mañana, un adventista del séptimo día como nosotros nunca va a ser visto yendo a un vidente. We'd never let some witch read the lines in our hand. No dejaremos que una bruja lea nuestras manos, nuestras palmas. But the devil's far more tricky and deceptive than that. Pero el diablo tiene muchas más tretas y es mucho más astuto que solo eso. Because the devil realizes if he can keep the Ten Commandments and the investigative judgment out of sight, he's got people by the throat. Porque él sabe que si mantiene los mandamientos y el juicio investigador fuera de la vista de las personas, tiene a esas personas agarradas del cuello. But what did Ted Wilson actually say in Moscow? ¿Pero qué fue lo que Ted Wilson dijo en Moscú? The Adventist News Network tells us this. El canal de noticias adventistas nos dice lo siguiente. He said the Seventh-day Adventist Church was grateful for the foundations of the Reformation, and he singled out several principles as especially important. Dijo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba agradecida por los fundamentos de la Reforma y destacó varios principios como especialmente importantes. We believe in the Bible. Nosotros creemos en la Biblia. Salvation is by faith in Jesus. La salvación es por la fe en Jesús. Christ is the only mediator. Cristo es el único mediador. Eternal life is only through the grace of Jesus. La vida eterna solo a través de la gracia de Jesús. And to God only be the glory. Y que la gloria sea solo para Dios. And our hearts are warm. Y entonces nuestros corazones fueron allí calentados a enternecir. And we're getting chills up and down our spine. Y tenemos esa corriente que nos corre por el cuerpo. Because Ted Wilson spoke our Adventist message to those leaders in Moscow. Porque Ted Wilson predicó nuestro mensaje adventista a esos líderes en Moscú. Are we that blind? ¿Será que somos así de ciegos? Are we that much in sin that we can't hear God's voice anymore? ¿Será que somos así metidos en el pecado que no podemos escuchar más la voz del Señor? He stressed the importance of the Bible. Well, demons believe in the Bible today. Él subrayó la importancia de la Biblia, pero ¿saben que los demonios creen en la Biblia hoy en día? And he said that salvation is believing in Jesus. Y él dijo que la salvación es creer en Jesús. Well, what does your Bible say? ¿Pero qué dice su Biblia, hermano? James chapter 2. Santiago 2. Just believe in Jesus. Solo cree en Jesús. Who in that room of all those denominations could not feel content and happy with that comment? ¿Quién en ese cuarto donde estaban reunidos pudo haberse sentido
ofendido o no pudo haberse sentido feliz con ese comentario. James 2:19-20 says, "Thou believest that there's one God?" Santiago 2:19-20 dice, "¿Tú crees que hay un Dios?" "Thou doest well. The devils believe and tremble." Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. "But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?" Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras muerta. Everybody in that conference room in Moscow smiled. Todo as el mundo Ted Wilson talked. En ese salón de reuniones en Moscú sonrió mientras Ted Wilson hablaba. Because everything he said, the demons of hell could embrace it. Porque todo lo que dijo puede ser aceptado por los demonios. He said nothing about the commandments of God. No dijo nada sobre los mandamientos del Señor. Nothing about the judgment going on in heaven. Nada sobre el juicio que está sucediendo en el cielo. Nothing about the need to prepare to meet Jesus when he comes. Nada sobre la necesidad imperante de prepararse para la venida de Cristo. Nothing about calling people out of those apostate churches of whom all those men represented. Y tampoco se habló de la necesidad urgente de que las personas salieran de esas iglesias de las cuales esos hombres eran representantes. Spiritualism, demons of hell, embraces the Bible and Jesus today. El espiritismo moderno, los demonios del infierno, aceptan a Jesús y a la Biblia hoy en día. But talk about the commandments of God and the investigative judgment and the demons flee. Pero hable sobre los mandamientos del Señor y sobre el juicio investigador y los demonios huirán. Because those commandments convict them that they're going to the lake of fire. Porque estas enseñanzas les convencen de que van directo a la perdición y el lago de fuego. Now Ted Wilson, in his short talk, talked about the three angels' messages. Y en su corta charla también habló del mensaje del evangelio. The three angels' messages. El mensaje de los tres ángeles. How many of us even know where they are? ¿Cuántos de nosotros sabemos siquiera dónde se encuentran? How many of us even know if they're in the Bible or not? ¿Cuántos de nosotros sabemos que están o no en la Biblia? So where are they? ¿Dónde están? Revelation 14. Right. So Ted Wilson talked about the three angels' messages in Moscow. Así que entonces Ted Wilson habló sobre el mensaje de los tres ángeles en Moscú. And as a Seventh-day Adventist, you say, "Right on, Ted." Y como adventista del séptimo día, dice, sí, así se hace, Ted Wilson. You know what? He's been mentioning the three angels' messages for the last 8 years. ¿Saben que él ha estado mencionando el mensaje de los tres ángeles por los últimos 8 años? And in the last 8 years, he has never once preached the second angel's message. Y en los últimos 8 años, nunca, ni una sola vez, ha predicado y explicado el mensaje del segundo ángel. He has never pointed out who Babylon Fallen is in Revelation 14. Nunca ha apuntado quién es la caída de Babilonia en Apocalipsis 14. He has never once in a sermon or an article, and I have heard and read many of his talks and articles. He has never once declared who the beast is of Revelation 14. Y en todos los múltiples artículos y sermones que yo he leído de Ted Wilson, nunca ha mencionado quién es realmente la bestia. And as we noticed in our Q&A, when he was asked what the mark of the beast was, he said it's any day of the week other than the seventh day Sabbath. Y como lo remarcamos en nuestra sección de preguntas y respuestas, él ha dicho que la marca de la bestia es cualquier otro día que no sea el sábado. So he appeases Seventh-day Adventists by using that cliché, the three angels' messages. Así que él apacigua a los adventistas del séptimo día utilizando ese término, el mensaje de los tres ángeles.
But he doesn't want to hurt his friends in the apostate Protestant churches. Pero no quiere ofender o herir a sus amigos en las iglesias protestantes apóstoles. And he doesn't want to hurt his buddies in Roman Catholicism. No quiere tampoco herir a sus amigos en la iglesia católica romana. So his cliché, the three angels' messages, comes up very, very empty. Así que su cliché de hablar del mensaje de los tres ángeles realmente es algo muy, muy vacío. He gives lip service to the message, but never speaks on the parts that would make his ecumenical friends unhappy. Él da un servicio de labios al mensaje, pero nunca habla sobre las partes que harían infelices a sus amigos ecuménicos. Even his comments in Moscow left the ecumenical audience smiling as he spoke. Incluso sus comentarios en Moscú dejaron a la audiencia ecuménica sonriendo mientras hablaba. Everyone felt good about the three angels' messages as simply believing in Jesus. Todos se sintieron bien acerca del mensaje de los tres ángeles como simplemente creer en Jesús. How many people smiled when Elijah spoke on Mount Carmel? ¿Cuánta gente cree usted que sonrió cuando Elías se paró en el Monte Carmelo a hablar? How many people were smiling as Jeremiah was rebuking the sins of apostate Adventism? How many people were smiling? ¿Cuántos creen ustedes que estaban sonriendo cuando Jeremías se levantó a reprender la apostasía y el pecado del pueblo en ese entonces? How many people were smiling when John the Baptist preached by the Jordan when he said, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand"? How many people were smiling? ¿Cuánta gente estuvo sonriendo cuando Juan el Bautista estuvo allí a las orillas del Jordán predicando, arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca? ¿Cuántos se rieron? When people hear a message that makes them smile, it's because it doesn't speak to their mind and their heart. Cuando hay un mensaje que hace a las personas sonreír, es porque no ha hecho ese mensaje algo directo en su corazón. Because they feel that they can continue on living in sin and still be saved. Porque estos mensajes les apaciguan y les dejan ver falsamente que ellos pueden continuar viviendo en sus pecados. And that is exactly the message that was given in Moscow. Y exactamente ese mensaje fue dado en Moscú. Is that the message you give? ¿Y será ese el mensaje que usted debe dar? Ted Wilson wants unity, friends. Ted Wilson quiere unidad, hermanos. He wants unity with the United Nations and with Pope Francis. Con las Naciones Unidas y con el Papa Francisco. Everything in his resume resounds with that music. Todo en su hoja de vida resuena con esa música. The General Conference session in 2010, Ted Wilson opposed spiritual formation. En la conferencia general de 2010, Ted Wilson se opone a la formación espiritual. 9 years before that, he was on a committee that brought spiritual formation into the Seventh-day Adventist Church. Pero 9 años después, estuvo en un comité que trajo la formación espiritual dentro de la iglesia adventista. He was on the committee that decided that every Seventh-day Adventist minister, evangelist, teacher, and worker in the denomination would have to take spiritual formation. Él estuvo en ese comité que decidió que los evangelistas, maestros y personas que trabajan en la conferencia deben ser instruidos en este tema de la formación espiritual. Spiritual formation is simply a nice phrase for the spiritual exercises of Ignatius Loyola. La formación espiritual no es sino los mismos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. And Jesuit priest Malachi Martin said that when people take the spiritual exercises, they become obedient servants of the Pope.
Y Malachi Martin en sus libros explica que aquellos que toman los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola se vuelven fieles siervos del Papa. When have you sat down with your pastor or your conference president and said, have you taken spiritual formation? ¿Cuándo se ha sentado usted, hermano, con los líderes de su iglesia, con su pastor, a preguntarle, ¿usted ha tomado cursos de formación espiritual? When have you heard your pastor or your conference leader talk about the second or the third angel's message? ¿Cuándo, hermanos, han escuchado ustedes a sus pastores hablar sobre el mensaje del segundo y del tercer ángel? Or just, do you even care? ¿O será que les importa a ustedes? Is your life comfortable? Do you have a nice checkbook so you could care less? ¿Será que ustedes llevan una buena vida así y todo está como bien en su lista y pueden vivir así, no nomás? If that's the case, then shame on you. Si ese es el caso, pues lástima por ustedes. We're in a war, friends. Nosotros estamos en una guerra. We are in a great controversy. Estamos en una gran controversia. And God is calling for men and women who will stand up. Y el Señor está llamando a personas, hombres y mujeres, que se mantengan firmes y de pie. Amen. Ted Wilson promotes the three angels' messages, but never publicly proclaims with clarity the second or the third angel. Ted Wilson promueve el mensaje de los tres ángeles, pero nunca proclama públicamente con claridad el mensaje del segundo o tercer ángel. Promotes the great controversy and gives us the great hopes with no clarity on the second or third angel's message. Promueve el conflicto de los siglos, pero nos da la gran esperanza sin ninguna claridad en el mensaje del segundo o tercer ángel. Goes to Russia, mentions the three angels, but says nothing of the second or third angel's message. Va a Rusia, menciona como siempre el mensaje de los tres ángeles, pero no dice nada del mensaje del segundo o tercer ángel. States publicly on 3 a.m. that the mark of the beast is any other day than Saturday. Establece públicamente en 3 a.m. que la marca de la bestia es cualquier otro día que no sea el sábado. You support that? Y usted le da su apoyo a eso. You drop your money in the till, don't you? Usted todavía lanza su dinero a esos fondos. You put it into the conference because you want the big boys to pat you on the back. Todavía pone su dinero en la conferencia porque le gusta que los grandes hombres pongan sus manos en la espalda suya. Because you're a good Roman Catholic Seventh-day Adventist. Porque usted es un buen adventista del séptimo día católico romano. Because your pastor's going to save you just like a priest is. Porque su sacerdote o su pastor lo va a salvar como lo hace un sacerdote católico. And some of you are saying, no, no, no. Y algunos de ustedes dicen, no, 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 no. Well, then when are you going to stand up and say something? Pero ¿cuándo se va a levantar usted y dirá algo? When will the voice of protest be heard coming out of your mouth? ¿Cuándo va a ser el día en que la voz de protesta salga de sus labios? How long will you play games just to appease your pastor in the conference so that they can pat you on the back? ¿Cuánto más tiempo usted seguirá soportando estas cosas y sin decir nada con tal de que le den una palmadita en la espalda? As long as you keep your mouth shut and do not protest, you are preparing to walk one day into a lake full of fire. Mientras que usted siga con sus labios cerrados y no proteste, seguirá su camino hacia el lago de fuego. And in the meantime, you're playing a game called church because you believe that God doesn't see. Y en el interín, usted está jugando un juego llamado iglesia porque usted cree que Dios no le ve. You live a life as though the God of heaven does not exist and does not see anything that you do. Usted vive una vida como que si el Señor de los cielos no está vivo y no tiene nada que ver o no ve nada de lo que usted hace. Because we are comfortable in our sins and we don't want to hurt anybody's feelings. Porque nosotros estamos confortables donde estamos y no queremos herir a nadie.
John the Baptist and Elijah and Jesus and Martin Luther could care less about people's feelings. Juan el Bautista, Elías, Jesús, Martín Lutero, no les pudo haber importado menos los sentimientos en este caso de las personas. They cared about the honor of God. Les importaba el honor del Señor. Amén. When will that spirit, when will it be revived in our midst, friends? ¿Cuándo va a volver ese espíritu? ¿Cuándo va a ser este espíritu revivido en nuestro medio? When will we get down on our face for the first time in 20 years and say, God, forgive me for acting and living as though you don't see me? ¿Cuándo será el momento en que nos lancemos de rodillas, rostro en tierra, diciéndole, Señor, te pido perdón por actuar como si tú no me estuvieses viendo? Be not deceived. God is not mocked. Whatsoever we sow, we're going to reap it, friends. No se engañen. El Señor no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso cosecharemos. We sow to our flesh. We play politics with church leaders. We sow to corruption. And the end is the lake of fire. Si sembramos por nosotros mismos, para nosotros mismos. Si sembramos para los líderes, nuestro fin último será el lago de fuego. Final chapters of our book are not yet written. Los últimos capítulos de nuestro libro no han sido escritos todavía. We can look to the unseen God tonight and say, God, I'm sorry. I've played games with you. Podemos hablar al Dios invisible esta noche y decirle, Señor, perdóname. Yo he estado jugando contigo. In a sincere heart, God will embrace. God will forgive. But friends, if we keep playing the game, if we keep playing the game, there will be a consequence. El Señor aceptará al corazón contrito y humilde. Pero si nosotros seguimos jugando, hermano, si seguimos jugando, tendremos una consecuencia. I don't want to go in the lake of fire. Yo no quiero ir al lago de azufre y fuego. I don't want the frown of God to rest on my heart. I don't want him to look at me and say, you have been unfaithful. I don't want him to say that to me. Yo no quiero que el Señor me mire con el ceño fruncido y que me diga, yo no te reconozco. Yo no quiero que él me diga eso. Let us pray. Vamos a hacer. My brethren, just before Pastor Bill prayed, you have heard the message, just as I have. Ahora, hermanos, justo antes de que el pastor ore, usted ha escuchado el mensaje como yo lo he hecho también. And I know the Spirit of God is speaking to each one of you, just as He's speaking to me. Y yo sé que el Espíritu del Señor le está hablando a usted, como también me está hablando a mí. But before we offer this word of prayer, there need to be decisions. Pero antes de hacer esta oración, tiene que haber decisiones. And I'm talking about a permanent, consistent decision. Estoy hablando de una decisión consciente y permanente. And that's what Christ is seeking to bring you and I into that experience. Es por eso que el Señor está buscando que tú y yo entremos en esta experiencia. And this message that we have heard is an invitation, is a loving invitation of a loving God that we enter into that experience. Y este mensaje que hemos escuchado es una invitación de un Dios amante que quiere que participemos de esa experiencia. And we don't want this conference just to be like every other conferences. Y nosotros no queremos que esta serie de conferencias que hemos tenido sea como cualquier otra. It gotta be a different conference. Tiene que ser una diferente. And so I'm calling upon you in unity with Pastor Bill to make that decision. Así que les pido a ustedes en unidad con el Pastor Bill que tomen esa decisión. So as you kneel with us, I want you to make that decision and ask God to seal it. Yo les pido que al arrodillarnos a orar, ustedes hagan esa decisión y les pidan al Señor que la selle. Amén. Dear Father in heaven,
Somos un pueblo patético. We play games with you. Andamos jugando contigo. We live as though you don't see. Vivimos como si tú no vieses. We make up new doctrines so that we can look religious. Inventamos nuevas doctrinas como para parecer religiosos. And keep you a million miles away. Y te mantenemos un millón de millas lejos de nosotros. Father, we love the world. We love the material things that we can get into our hands. Señor, amamos el mundo y las cosas materiales que podemos tener en nuestras manos. Please forgive us. Por favor, perdónanos. Forgive us for our selfishness. Forgive us for our insensitivity to humanity. Forgive us for our games. Perdona, Señor, por nuestros juegos. Perdona por nuestra insensibilidad a la humanidad. Forgive us for not having courage to stand up and say no more. Perdónanos por no tener el coraje de levantarnos y decir ya no más. Forgive us for playing games, for wanting the approval of men and caring less about your approval. Perdónanos por estar jugando y por buscar más la aprobación de los hombres en vez de tu aprobación. Father, light a fire. Light a fire. Señor, enciende un fuego, por favor, enciéndelo. Nobody in this room tonight would leave here without saying, Lord, I am sorry. Come into my life. Que nadie en este lugar se vaya sin clamar a ti y decir, Señor, lo siento y te necesito en mi vida. You're calling us today. Nos llamas a nosotros hoy. Because you want to save us so we can go to your majestic paradise. Porque nos llamas para que podamos ir contigo a tu celeste paraíso. Thank you for your long suffering towards each one of us. Gracias por tu inmensa paciencia para con cada uno de nosotros. Help us respond to yet one more call that you have made to each one of us this evening. Ayúdanos a responder a un llamado más que nos has hecho a cada uno de nosotros en esta tarde. Because if we don't hear it tonight, the next time it comes, the voice will not be as clear. Porque si no escuchamos ahora, la próxima vez que venga el mensaje, no se escuchará la voz tan clara. And if we don't decide now, eventually we will call a voice that leads to repentance. We will say it's of the devil. Y si nosotros no aceptamos hoy, la siguiente vez podremos quizá decir que esa voz del cielo es simplemente una voz del diablo. Light a fire, Lord, in each of our hearts tonight. Enciende en nuestros corazones un fuego, Señor. That we would stand for you. Para que podamos mantenernos de pie por ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.